Bienvenidos a Agenda Deportiva, como cada lunes aquí en la pantalla de Cegro TV. Estamos en vivo y en directo, 21:03 en todo el país, para compartir todo el deporte a nivel regional y nacional y hoy a nivel mundial, porque Lionel Messi nuevamente es el mejor del mundo, elegido por el Balón de Oro, octavo Balón de Oro para Lionel Messi. Vamos a compartir las imágenes de lo que fue hoy a la tarde en París. Se entregó nuevamente este premio de la revista Fútbol y vemos a los tres que estaban justamente nominados con Lionel Messi: Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain y Erling Haaland del Manchester City, los nominados para el Balón de Oro. Y Lionel Messi nuevamente es ganador por octava vez consecutiva. Hace 14 años ganaba su primer Balón de Oro, lo recibió justamente por el presidente del Inter de Miami, David Beckham. Octavo Balón de Oro, no consecutivo, es verdad. Entre medio anduvo un tal Cristiano Ronaldo, que también ha ganado varios Balones de Oro, pero Messi queda como el más grande de la historia, el que más ha ganado hasta el día de la fecha. También Emiliano Martínez fue elegido como el mejor arquero del mundo y vemos ahí a Messi con su familia, con Antonella, con los niños, recibiendo este premio en la tarde de la Argentina y en la noche de París. Nuevamente, Lionel Messi, el mejor del mundo. Y seguimos hablando ahora a nivel nacional, porque este fin de semana se jugó la final del Nacional B, la final del Nacional B entre las dos zonas, entre Independiente de Mendoza y Almirante Brown. La Lepra mendocina se quedó con el triunfo, con goles de Sánchez y Ramis. Ahí vemos el gol de Sánchez. Al principio parecía que no iba a ser gol, pero fue válido. Empataron 0-0 los 90 minutos, fueron a tiempo extra. Y la Lepra se quedó con el triunfo. Veíamos el primer gol a los 9 minutos del segundo tiempo. Parecía que todo iba a ser penales. Iba a ir a penales entre el partido entre la Lepra y la Fragata. El Nacional justamente se iba a definir por los puntos de los 12 pasos, pero Ramis liquidaba el partido, anteriormente Sánchez, como decía anteriormente. Independiente de Rivadavia de primera, la Lepra mendocina hizo historia ayer en el barrio Alberto Kempes para jugar el año que viene en el torneo de primera división del fútbol argentino. Lo que es Nacional B, Lucas Aimandi, jugador que limitó en el Centro Deportivo Roca, que nació acá en nuestro pueblo, descendió con Flandria. Veremos qué pasa con Lucas y su contrato, si va a seguir un año más o va a emigrar a otro club. Lo mismo para Matías Mancilla, que ha quedado fuera de lo que es el reducido del Federal A. Estos son los jugadores que están limitando justamente en las diferentes categorías del fútbol argentino. Momento de hablar del hockey, porque las Lobas, como decía en la anterior edición de Agenda Deportiva, jugaban los cuartos de final de la Liga Independiente contra las Lechonas, este equipo de Belleville, que justamente enfrentaban a los cuartos de final y han caído derrotadas en la ciudad de Idiazábal, y dialogamos justamente con su técnico, Roberto Montero. La verdad que son partidos, viste, cuando se traba por la distancia del nivel donde estamos, ¿no? Que eran los cuartos, bueno, sabemos que encima es un solo partido, que vos estás ansioso, que viste que no es como el fútbol, que va y vení y di vuelta. Entonces, bueno, fue un partido, para mi punto de vista, no porque estoy con ella, las Lobas fueron no gran superior, sinceramente no fueron gran superior de aplastar al rival, como por decirlo, pero sí tuvimos muchísimas más opciones que las Lechonas, ¿no es cierto? Pero cuando uno quiere entrar y no se da, viste, es difícil. Y bueno, yo veía que las chicas constantemente insistían y no, bueno, no quería entrar. ¿Con respecto al plantel, estaba completo? El plantel estaba completo, digamos. Maru, que es una de las chicas que es referente, digamos, del equipo, digamos, venía de una lesión, no fue de entrada, entró después de los primeros 15. Bueno, ahí cambió un poquito de juego, porque bueno, esa posición ella la tiene bien clara, digamos, entiende, entonces, pero bueno, así mismo, viste, con ella y como entramos al principio, tuvimos opciones, viste, era todas las chicas que entraron y que salían, como digo, siempre tratan de hacer lo que uno le dice, y eso es lo bueno, ¿no? Para que el equipo sea un equipo, ¿no? Y no un trabajo individual. Una tristeza, una impotencia que vos decís,
perdimos 1-0, pero hay una, yo no ya no sé cómo explicarlo, viste, porque el campeonato pasado igual tuvimos, cuando tuvimos con Ordóñez, fue un equipo superior, las chicas fueron superiores, viste, lo ganan por penales, lo hacen un gol a último minuto. Ayer le hicieron un gol, sacamos el medio y terminó el partido, te querés morir, Sí, te querés morir. faltando 6 segundos, ¿no, Roberto? Faltando 6 segundos te convierte en un gol, te querés morir, porque vos ya estaba planeando yo para los penales, digamos, ya estaba metiendo ahí unos cambios para hacer penales y te pasa eso, no sabes para dónde ir, viste. La verdad que son derrotas difíciles, porque no te da tiempo a reaccionar, no te da tiempo a nada, no te da tiempo a poder dar vuelta al resultado o empatar, no te da tiempo a nada, ¿me entendés? Te quedás con una espina terrible, un veneno impresionante, ¿viste? El gol, ¿fue un error defensivo o quizás una? No, el juego de ella, el juego del rival, ¿viste? Yo por lo que veía era bochazos desde abajo hacia arriba y bueno, jugaron toda la tarde con un 9 dentro del área, con un 9 dentro del área, esperando el error, ¿viste? De cualquier defensor o que pase la bocha de las pegadas del rival hacia arriba. Y bueno, y así lo pudimos aguantar, lo pudimos aguantar, lo pudimos aguantar y el último, bueno, viene, ese fue el juego de ella. Después viene por un lateral, viene la arquera, que atajó bárbaro la arquera, tuvo dos o tres ahí, pero supo enfrentar el momento y en algunas condiciones. Entonces, viene una jugada por el lateral, la arquera tapa y queda boyando ahí justo la bocha y bueno, definió a la chica ahí. Y no pudimos tapar esa definición. ¿Qué balance puedes hacer hoy en frío? Una crítica mía, esto es algo personal y mío, no estoy en contra de nada, pero sí es muchísimo, muchísimo el tiempo que se juega de un partido a otro. Es muy difícil agarrar ritmo, es muy difícil. Vos podés hacer todos los entrenamientos que vos quieras, pero el mejor entrenamiento es el partido, ese es el entrenamiento de alta intensidad, ¿viste? Ahí donde vos realmente te vas acoplando, no solamente en lo físico, en grupo. Viste, los entrenamientos, no, las jugadoras no se exigen como hay realmente que exigirse, ¿viste? Tuvimos receso, como 2 o 3 recesos de un mes para jugar de nuevo. ¿Viste? Y es mucho, es muchísimo, es muchísimo. Ya escuchábamos la nota con Roberto Montero, técnico de las Lobas del Centro Deportivo Roca en hockey, que lamentablemente han quedado eliminadas de la Liga Independiente con las Lechonas. Y justamente lo que decía de quizás los partidos de jugarse en menor cantidad de tiempo, debido a que justamente las Lobas pasaban mucho tiempo sin rodado en el equipo, sin que se juegue los partidos. Momento de cambiar de tema y hablar del fútbol y hablar de la Liga Nicaragüense, porque Lionel Buter ayer compitió en el Clásico. Vamos a compartir imágenes de lo sucedido anoche en Nicaragua. Lionel Buter convertía el gol del empate. El equipo de Diriangén jugó contra el Real Estelí. El primero contra el segundo, le ha sacado, ahora se ha acercado a lo que es la punta del campeonato. Lo vemos al gol de Lionel Buter de cabeza para poner el 1-1 cuando parecía que el Real Estelí se llevaba la victoria. Lionel lo festeja y se queda con el empate y se acerca a lo que es la cima del campeonato, que está a 5 puntos del actual puntero, que es justamente su clásico rival. Hacía mucho que no le podía sacar puntos de Diriangén a este rival y es por eso que justamente festejaba así el gol de Lionel Buter. Y escuchamos la palabra de Lionel con los medios de Nicaragua. Fue un partido entretenido para el público que vino hoy a vernos a nosotros, a verlo ellos, un clásico nacional que se vio reflejado con buen fútbol, muchas situaciones. Venimos construyendo cosas en lo grupal muy importantes, en lo personal. Momento duro estoy pasando, no la estoy pasando bien y hoy creo que hay un Dios celestial que me dio la posibilidad de convertir y empezar a tener más confianza. La anotación te libera esas sensaciones de que no venís siendo titular, de que solamente llevabas 2 goles en este torneo. Sí, totalmente. Uno como extranjero viene a tratar de hacer las cosas de la mejor manera, trayendo familia, todo. Las cosas no salen a veces después de fútbol. Y como te digo, luché mucho para convertir hoy, siempre desde la sombra. Así que agradecido con Dios y a seguir trabajando. ¿Te sabe mal el empate?
Y la verdad que fue un partido que tuvimos situaciones nosotros clarísimas, ellos tuvieron alguna que otra, podría haber sido nuestro, pero bueno, quedó la sensación de que seguimos construyendo, como te digo. Muchas gracias. Y ahí escuchamos la palabra de Leonel Buter, que no ha tenido minutos en los últimos partidos y es por eso que quizás la bronca de, justamente, mejor dicho, la alegría de convertir luego de tantos partidos que no se le venía dando, y el futuro de Leonel Buter será incierto. Vamos a ver qué pasa con él luego que termine el campeonato o quizás la temporada en el Dirian Gen de Nicaragua. Momento de irnos a la primera pausa, pero antes mirar las oportunidades que tiene la Asociación Mutual de General Roca para que vos puedas viajar. ¿Tenés ganas de viajar y hacerlo de la mejor manera? La Mutual te ofrece estos destinos y pagás en 3, 6 o 12 cuotas. Mar del Plata, salidas octubre y noviembre, bus mix, pensión completa, asistencia, coordinación, 5 noches, 64.990 pesos. Península de Valdés, salidas 14 y 24 de octubre, bus mix, media pensión, asistencia, coordinación, excursiones incluidas, 3 noches, 119.990 pesos. Llégate a Sarmiento 172 o llamanos 492-888, WhatsApp 3472-525017. Consulta por más destinos. Turismo de la Asociación Mutual de General Roca. En Instagram, AMG Roca Viajes. Producir, crecer, compartir, es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos, nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. Asociación Mutual de General Roca, Sarmiento 172, Ahorro Mutual, Ayudas Económicas, Turismo, Talleres de Música, Ayuda Escolar, Pago fácil y cobro de servicios. Estamos junto a nuestra gente y las instituciones. Teléfono 492-888. Mail mutualgeneralroca@nodosud.com.ar. amgrocaturismo@outlook.com. Seguinos en Instagram. amgroca. MIS, Agencia Oficial 269. 20 años compartiendo la suerte. Quiniela, Quini 6, Loto, Brinco, Poseada Córdoba y Cordobesa. Quiniela ya, billetes de lotería. MIS, Avellaneda 469, teléfono 492-074. Hoy es el momento. MIS, la agencia de la suerte. Winsk Consultorios. Contamos con kinesiología, fisioterapia, psicopedagoga y acompañante terapéutico, psicóloga, terapia ocupacional, nutricionista, traumatólogo, esteticista. Anexamos también abogadas, servicio de depilación definitiva y clases de gimnasia para jóvenes y adultos. Te brindamos una excelente atención con profesionales sobresalientes. WINS Consultorios. Estudio Contable Fattorelli. Asesoramiento integral. Contable, impositivo, laboral, previsional, notarial. Más de 15 años a su servicio. Estudio Contable Fattorelli. En un solo lugar, todo el asesoramiento que usted necesita. MS Seguridad. Si querés tranquilidad, la seguridad déjala en nuestras manos. MS Seguridad. Gestión y comercialización de elementos de protección personal. Una empresa comprometida con el trabajo y la seguridad. Mariana Sagasta, técnica en higiene y seguridad.
Hipólito Yrigoyen y Antártida Argentina 50. Teléfono 3472 1546 7535. Email seguridadmts@gmail.com. Ingresamos en el segundo bloque de Agenda Deportiva. Estamos en vivo y en directo, 21 y 18 en todo el país, para seguir compartiendo todo lo que es información deportiva a nivel regional y local. Y vamos a hablar un poquito de lo que viene el fin de semana que viene, porque el próximo sábado por la noche se va a estar llevando a cabo el Festival de Patín Artístico en las instalaciones del Centro Deportivo Roca. Y dialogamos con su profesora Malena Scarpecio. El sábado tenemos el Festival de Patín Artístico, se va a realizar 20-30 horas. Bueno, habrá servicio de buffet a cargo de la comisión y bueno, la entrada tiene un costo de 500 pesos. Respecto a los tipos de bailes y las edades de los niños, ¿cómo va a estar dividido? Bueno, van a participar alumnas de entre 4 y 26 años y bueno, cada grupo tiene, o sea, están divididos por grupo según la edad y cada grupo va a representar una coreografía basada en una película. De hecho, bueno, el evento se llama Luz, Cámara, Acción, es la temática porque, bueno, se trata de películas. Así que bueno, los esperamos a todos que vengan a apoyar a nuestras nenas y bueno, a pasar un lindo sábado porque va a estar bueno. Invitamos a la localidad a que participe del próximo sábado en las instalaciones del Centro Deportivo Roca. Momento de cambiar de tema y hablar un poquito de lo que es el Rural Bay, porque Alfredo Piclú junto a Damián Pereira participaron de un evento en Noetinja. Así que bueno, ayer estuvimos ahí con el equipo de Nachos Bay, con muchos chicos, y dos chicas corrieron también para el equipo de Nachos Bay. Y bueno, y se logró un puesto 16º, de 22 que éramos en mi categoría. No lo ideal, como uno quiere siempre estar dentro de los 10, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Un día, no le quiero echar la culpa tampoco al calor, pero bueno, fue bravo, estuvo pesado el clima, hay que seguir entrenando para obtener mejores resultados. ¿El camino, el recorrido, cómo lo viste? Circuito muy lindo, rápido, un circuito muy rápido. Yo ya había ido el año pasado, fue con senderos, que ahí ya te traba un poco más del ritmo de velocidad que uno traía, ya te traba un poco más al haber senderos. Que yo los primeros 45 kilómetros hice venía con un buen ritmo, la computadora me marcaba un 31 de promedio de velocidad, pero bueno, ya los últimos 10, entre 10 y 15 kilómetros ya ahí me vine un poco para atrás, así que terminé haciendo un promedio de 29 kilómetros, que bueno, eso es que el cansancio de uno que ya me vine para atrás. En lo que queda del año, otro tipo de carrera, ¿tenés pensado quizás hacer algo acá en Roca futuro? Por lo que se viene, digamos, no tengo nada previsto, porque ya está por terminar el año. Vamos a ver si podemos hacer una carrera más o dos antes de terminar el año. Y después veremos para el año que viene, el 2024, si retomaremos de vuelta el Suquía Sanáez, que lo hice hasta el año pasado. Y este año no, este año hice 5 fechas acá el campeonato Ruta 9.
Y bueno, veremos si a futuro volvemos a hacer el Suquía Sanay. ¿Y en Roca se piensa algo, quizás a futuro, quizás más a mitad del año que viene o a principio? Podemos llegar a hacer una carrera, si va todo bien, como hicimos el año pasado, que fue una muy linda carrera, muchos éxitos. Así que, bueno, vamos a ver si podemos llegar a hacer una para el 2024 y para hacer uno lo que les gusta a uno y traer gente de todo alrededor de acá de la zona. Además de justamente Alfredo Piclú, participó también Pereira, que ha corrido también con él. Ha participado, pero ha abandonado luego de transcurrir la primera vuelta. Justamente nos comentaba Damián que debido al calor no pudo seguir compitiendo. Momento de cambiar de deporte y hablar un poquito de lo que va a ser, de lo que empezó ya, que es el Federal Regional Amateur. Va a tener un representante de la región y es Sarmiento de Leones. Y este domingo justamente jugó de local en la primera fecha contra Alumni de Villa María, donde cayó 2-1 con goles de Santillán y Cardoso para el equipo de Villa María y Fortinero para Sarmiento de Leones. En el mismo grupo está con Unión de Alicia, Alumni de Villa María, como decía anteriormente, y Alma Fuerte de Las Varillas, que será su próximo rival el próximo fin de semana. Pero dialogamos con su técnico, Gerardo Acuña, que nos cuenta cómo se preparó para este federal y además cómo fue este partido con Alumni. En cuanto a la preparación, no es la preparación que uno quisiera tener. Cuando digo que quisiera tener, tiene que ver con tener los refuerzos en tiempo y en forma, no solamente para trabajar, sino para lograr también tener algún amistoso para ver qué es lo que podemos encontrar de cada uno de ellos. De hecho, el día viernes y el día sábado nos llegaron los refuerzos, que no han tenido prácticamente entrenamiento con sus compañeros de campo, y el resto ha llegado en la semana, y la complicación de la cuestión climática, tampoco han podido trabajar en campo, así que bueno, en el partido de ayer, por una decisión lógica, bueno, opté por jugar con los jugadores que ya veníamos en liga, salvo dos jugadores en el inicio de los 11 que han llegado para este torneo. El resto es la base que viene jugando liga. La verdad que muy conforme con el rendimiento. Creo que merecimos más en el juego por lo que hemos hecho en campo, por las situaciones que hemos generado, las situaciones que nos han generado, que en definitiva es el análisis que tiene que hacer uno, lo que genera, lo que puede convertir, y lo que nos generan y pueden convertir a nosotros. Ellos han tenido una efectividad en el primer tiempo de 2 situaciones de gol, en realidad 3 con un tiro libre que han tenido, y han hecho 2 goles, el primero por un error nuestro, el segundo por una virtud, y nosotros generamos situaciones de gol, y bueno, no fuimos eficaces como para ponernos en partido rápidamente, y el segundo gol, en el momento que nos hacen ya terminado el primer tiempo, nos golpea un poco, pero bueno, la segunda parte entramos muy bien, lo hemos superado en gran parte del partido, un equipo que tiene mucha jerarquía, con muchos refuerzos, que se ha preparado para esto. Y bueno, con la tranquilidad de que podemos sostener no solamente el nivel de juego que lo venimos haciendo en liga, sino que si lo podemos mantener en el tiempo con estos nombres, y más lo que se pueda sostener con el resto de los chicos, vamos a tener un buen torneo. Bien, con respecto a lo que viene ahora, ¿no? Los 2 torneos, se va a juntar la liga con los playoffs y también el federal, ¿cómo van a enfrentar eso? Bueno, para eso han llegado los refuerzos. Nosotros hoy tenemos todavía un partido de liga pendiente por la última fecha, que va a jugar el día miércoles, y bueno, eso hace que podamos, a la base que ya viene jugando el federal, más lo que podamos optar por poner en campo en estas 2 primeras fechas. Una ya fue la de ayer, como les decía, que hemos jugado con base de liga, y es muy probable que en el segundo partido nos den margen para jugar también
con una base similar, teniendo en cuenta que la semana que viene no va a haber liga porque tenemos partido entre semana. Así que bueno, es el día a día ir viendo cómo están. Ayer tuvimos la mala fortuna de arrancar con 3 lesiones. Esperemos que una no sea grave porque bueno, terminó muy dolorido Aramburu. Bueno, hoy seguramente van a hacer estudios y esperemos que lo podamos contar pronto. Las otras lesiones son de consideración, que pueden perderse una semana de entrenamiento, pero la de Axel nos preocupó por la manera que se retiró. Eso obviamente que las lesiones a esta altura del año, con un plantel no tan largo, te puede complicar, pero bueno, esperemos que no sea nada grave y bueno, podamos tener a todos lo más rápido posible en consideración. Con respecto al objetivo que tiene tanto Sarmiento como usted como técnico, ¿cuál es lo que pretenden para este campeonato? Para el federal ser competitivos. Sabemos, somos conscientes de que no hubo la preparación necesaria para jugar este tipo de torneos, con un plantel no tan largo en liga y con los jugadores que han llegado a último momento. Intentaremos ser competitivos. Me preguntás qué es lo que quiero, obviamente quiero clasificar, pero no vamos a descuidar la liga, que en la liga venimos bien, venimos con un trabajo a lo largo del año muy bueno. Sería mejor todavía poder coronarlo, pero bueno, para eso falta un tiempo todavía, hay muchos partidos en el medio, los play-offs, ir partido a partido. En la medida que podamos ser competitivos en ambos torneos, seguramente a final de año nos va a estar bien parado en los dos. No va a ser fácil, ni el federal ni la liga, pero hay que ser competitivo, tenemos que trabajar. Si bien el tiempo no es mucho, porque tenés muchos partidos de manera consecutiva, cada 3, cada 4 días, y con eso a veces dificulta el trabajo y el tiempo. Pero bueno, sabemos de qué se trata, porque ya hace 2 años que venimos trabajando de esta manera, así que intentaremos hacerlo mejor y ver y dejar bien posicionado a Sarmiento en cada uno de los torneos, siendo competitivos como lo fuimos anoche, que la verdad estoy conforme con el rendimiento. Obviamente no queríamos este resultado, pero lo que nos deja tranquilo es que hicimos mérito como para poder conseguirlo. Y ahí compartíamos lo que era la nota con Gerardo Acuña, técnico de Sarmiento de Leones. Interesante nota sobre la participación del equipo de Leones en el regional, en el Federal B, con lo que era antes el Federal B y el regional amateur, que es este año. Momento de hablar, momento de mudarnos al D'Angelo para empezar a vivir lo que fue el día de ayer en lo que es cuarta división. Vamos a arrancar con las imágenes del empate del Centro Deportivo Roca contra Tiro Federal. Vemos imágenes, esto es primera división. Vamos a ver si encontramos cuarta ahora. Pero bueno, esto, ¿vamos a piso? Bueno, lo que fue el resumen de cuarta división en donde el Centro Deportivo Roca lo vamos a tener para el próximo bloque, ¿puede ser? No sé, a ver qué me dice Martín. Bueno, ¿tenemos cuarta? ¿Tenemos para ver cuarta división? Bueno, vamos a mejor a ir una pausa y enseguida volvemos, ya nos vamos a meter con la cuarta, la primera división y todo lo que dejó el fútbol ayer en el Estadio José Luis D'Angelo. Ya volvemos con más Agenda Deportiva. Minimercado Flores de Ismael Aliprandi, tu lugar habitual a la hora de comprar. Carnes, verduras, lácteos, fiambres, artículos de limpieza, variedad de productos de elaboración propia. ¿Más? También puedes elegir comida lista para llevar de lunes a sábados, mediodía y noche. Minimercado Flores, Irigoyen y San Juan.
Panadería La Trigueña. Elaboración de pan, facturas, bizcochos, sándwiches de miga, masas finas, tortas, postres y todo lo que te puedas imaginar para endulzar tus días. Y como cumplimos 10 años, nos renovamos para brindarte una mejor atención. Te vas a sorprender. Panadería La Trigueña, donde lo más importante es la calidad. San Martín, 289 General Roca. En Autoservicio Dignani encontrás variedad de productos de almacén, destacada fiambrería, cálida atención. El paso habitual ubicado en la tradicional esquina de Avellaneda y Juan José Paso. Autoservicio Dignani. Teléfono 492-597. Carnicería de Pedro Tomasini. Primera calidad en carnes vacunas y de cerdo. Embutidos, hamburguesas, arrollado de pollo, milanesas y albóndigas de elaboración propia. Además, condimentos para carnes y selección de vinos. Carnicería de Pedro Tomasini, Boulevard Ilia 370, General Roca. Mejorarles la vida a los vecinos de Zaira es nuestro desafío. Lo hemos soñado, lo hemos proyectado y lo estamos ejecutando. Hagamos que suceda. Gestión Edgar Jordán. Empezamos en el tercer bloque de Agenda Deportiva, 21:35 en todo el país. Estamos en vivo y en directo para seguir compartiendo toda la información deportiva de este fin de semana. Y como decía anteriormente, nos vamos a ir al D'Angelo porque el Centro Deportivo Roca recibía a Tiro Federal de Marcos Juárez por la penúltima fecha de la Liga Albigense de Fútbol. Vamos a compartir imágenes de lo que es el primer tiempo en Primera División. Ahí tenemos la salida del equipo visitante con Mainero, Mosner, Magra Santiago, Magra Leonel, Taborda, Pereira, Rossi, Contreras, Tapia, Gudiño y Simón Amoedo, los 11 que puso Benjamín Castillo, el técnico de Tiro Federal. Camiseta azul y negra, pantalones negros para el visitante que venía a enfrentar al Centro Deportivo Roca, que formó con Suárez, Ricci, Miotti, Chávez, Cuello, Taborda, Conde, Vázquez, Montenegro, Gastón Rodríguez y Nicolás Augusto, los 11 de Lucas Massimino. Ahí vemos al Centro Deportivo Roca, ya se mueve, ya se vive, ya se siente el fútbol en la cancha del Glorioso, pelota que la recibía Miotti, en la mitad de la cancha Nicolás Augusto, un Centro Deportivo Roca que quería ganar para seguir con vida en el campeonato y todavía tiene chances. En la última fecha va a recibir a River de Belleville y necesita ganar por diferencia de gol y esperar resultados de las otras canchas. Ahí vemos una jugada, justamente el centro que va a venir al área, se iba a ir afuera, iba a ser la primera jugada del partido. Un Tiro Federal que atacaba en los primeros minutos, un Centro Deportivo Roca que tenía un Enzo Vázquez que iba a estar movidizo, lo mismo que Nahuel Montenegro, se iban a entender bien en el sector derecho, iba a ser quizás los puntos importantes para el Centro Deportivo Roca. Acá vamos a ver una jugada que fue una de las polémicas que tuvo el partido, el Gudiño con la pelota. Taborda se la lleva con la mano, según el árbitro no pasa nada. Vamos a ver la repetición ahora en cámara lenta. La jugada por el sector izquierdo, frena Gudiño, Taborda se la lleva, pero aparentemente el árbitro entiende que no hay intención de llevársela con la mano. Desborde de Enzo Vázquez por el sector derecho, el centro al área, no llega justamente Gastón Rodríguez, pero sí quien llega es Mainero, que la saca al saque de banda que va a hacer Federico Miotti, 0-0 en el primer tiempo, un Centro Deportivo Roca que insistía en tratar de conseguir el primer gol del partido, Nahuel Montenegro que iba a tratar de desbordar, que iba a tener la pelota, iba a enganchar y le iba a pegar, Mainero daba rebotes y Gastón Rodríguez al cuerpo del arquero, nuevamente una gran oportunidad para el Centro Deportivo Roca, después va a tener una nueva oportunidad en Nahuel, le iba a sacar Tiro Federal, un partido que el Centro Deportivo Roca empezaba a tener situaciones claras, que empezaba a tener quizás la pelota, y un Tiro Federal que buscaba esto, buscaba las contras con Simón Amodeo, buscaba también a Gudiño, que tratar de tener la pelota, pero tuvo enfrente a un Nicolás Ricci que de central
ha jugado un gran partido, que ha sido seguro, igual que Tomás Taborda, y eso hizo que quizás Tiro Federal no llegue con tanta... con tantas chances hacia el arco de Suárez. Cuello en la mitad de la cancha, capitán del Centro Deportivo Roca, de vuelta nuevamente en el equipo titular. Conde, de un gran partido también, Mauro Conde, el que venía justamente de algunos partidos que estaba de suplente. Acaba de venir el tiro libre de Gudiño, la pelota se va por arriba del travesaño, pedía córner la gente visitante. Lo decía anteriormente, Conde, un gran jugador que tuvo el Centro Deportivo Roca en este último partido y que pide chances para ser titular. Acaba de venir el centro de Vázquez y no va a llegar Gastón Rodríguez. R10 no llegaba. Gran desborde del número 8, Enzo Vázquez, que fue, la verdad, una pesadilla para el sector derecho de la defensa de Tiro Federal. No llegaba Gastón Rodríguez, la pelota se va afuera. Nuevamente lateral para Tiro. Iba a tener una nueva chance el equipo de Benjamín Castillo, que tiene grandes chances de clasificar. Casi que podría decirse que puede estar clasificado, tendrá que jugar la última fecha y depender de algunos resultados. No llegaba Gudiño en esta, había salido bien gambeteando, pero era falta tiro libre para el Deportivo. Pelota que va a tener Nicolás Ricci, que la va a abrir para que la vaya a buscar nuevamente Federico Miotti, del centro que va a venir al área. El rebote que le va a quedar la contra Tapia, abre Tapia el juego, pasa el número 9, de gran partido también en el equipo visitante. Gastón Rodríguez que la baja, Gastón que va a girar, la va a tocar para Augusto y Mainero, también de un gran partido el arquero de Tiro Federal, que fue seguro y por eso quizás el marcador tampoco fue tan amplio para el Centro Deportivo Roca. Gran tapada del arquero. Saque de banda de Cristian Chávez para Juan Cuello, capitán del Centro Deportivo Roca. El centro que va a venir al área, la saca Mosner, le va a quedar a Contreras. Y otra vez, nuevamente, como decía anteriormente, la contra de Tiro Federal eran importantes y buscaba a Simón Amodeo, que va a tratar de buscar por arriba. La pelota pasa muy cerca del travesaño. Esta fue una gran oportunidad para el equipo visitante, que tuvo quizás dos o tres jugadas peligrosas y más de contra. Pelota nuevamente que va a tener ahora el Centro Deportivo Roca, el centro que va a ir al área, la va a buscar a Gastón Rodríguez, la baja de pecho, la pelota rebota en la mano, todos piden penal, el árbitro, el señor Salomón, dice nada, nada, siga, siga, ya la vamos a ver con la cámara de Cero TV, la repetición que justamente reclamaba el Centro Deportivo Roca. Ahí va Gastón Rodríguez, la pelota vuelve a rebotar en la mano de Pereira, el número 6, el árbitro dice que, interpreta, mejor dicho, que no hubo intención. Pero acá va a venir una jugada polémica más. El tiro de esquina de Nicolás Ricci del sector derecho. El Tirri le va a tirar el centro al área. La pelota que la van a sacar. Le va a quedar nuevamente el rebote. Rebote que rebota justamente en el defensor de Tiro Federal. Y ahora sí, penal para el Deportivo. Penal para el Glorioso. Vamos a ver la repetición nuevamente en cámara lenta. Reclamo de la gente de Tiro Federal contra el árbitro Salomón. Muchos reclamaban que no había sido penal. Quizás yo creo que para mí fue más claro el otro que este. Pero sin lugar a duda, sin lugar a duda es mano y lo vamos a ver en la repetición. Y la amarilla para el jugador Magra en Tiro Federal. Ahí vamos a ver el centro de Nicolás Ricci, la pelota que le rebota en la mano y el árbitro del partido cobra penal. Penal que se iba a hacer cargo Nahuel Montenegro. Nahuel Monteblack, lo dije en la transmisión. Nahuel Montenegro iba a poner el primer gol del partido con una sutileza, con una calidad intacta de Nahuel Montenegro para poner el primer gol del partido y lo festeje justamente con su familia y con la hinchada. Ganaba el Deportivo 1-0 en el D'Angelo. Quizás por varias chances que tuvo en el partido merecía el resultado. Sin lugar a dudas que había tenido grandes chances. Quizás Tiro trataba de buscar las contras, como lo decía anteriormente, o buscar algún pelotazo o alguna pelota parada. No tenía nada más el partido, ganaba el Centro Deportivo Roca en esta primera etapa, iba a tener otra oportunidad más de la mano de Tapia, le pega Yago y Suárez la manda el córner, gran oportunidad para Tiro Federal, que ahora sí iba con preocupación a buscar el empate luego del golpe del Centro Deportivo Roca. Muy bien Suárez mandando la pelota al córner, otra pelota más que el Centro Deportivo Roca trata de atacar, pelota larga para buscarlo al jugador Tapia, la buscaba nuevamente, la sacaban y le iba a quedar a Gudiño, gran jugador, el 10. Y otra vez Suárez la manda exigiéndose hacia el palo derecho, mandándola al córner. Gran jugada del número 10 y pasaba cerquita. Iba a sacar el arquero Mainero, otra oportunidad que iba a tener Tiro en esta jugada del partido, el Deportivo que recuperaba, Vázquez con la pelota.
iba a quedar a Contreras, que la va a aguantar. Un tiro federal que quizás en la segunda etapa tuvo un poco más la pelota, pero iba a ser final del primer tiempo. El Glorioso gana 1-0 en el Angelo. Momento de compartir la segunda etapa. Nos vamos de vuelta al Angelo para vivir los segundos 45 minutos entre el Centro Deportivo Roque Tiro. Ahí lo vemos que mueve el Deportivo con Gastón Rodríguez y Nahuel Montenegro. No había cambio por ahora en el Centro Deportivo Roca, tampoco en tiro federal. Juan Cuello con la pelota. Abre Juan Cuello para buscarlo a Enzo Vázquez. No llegaba Enzo. Y la falta le hacían a Juan Cuello, que estaba caído en el piso. Cambio en el Centro Deportivo Roca. Ahora sí, Thiago Alemano y Lucas Piclú. Lucas Piclú entra por Cristian Chávez, que sufrió una molestia, no sé si será un desgarro, veremos cómo va a ser analizado en la semana Cristian Chávez. Y salía Nicolás Augusto para que entre Thiago Alemano. Nuevamente la pelota para que vaya a buscarla ahora, si el Deportivo en la mitad de la cancha trata de tener la pelota, pierde ahora, le va a quedar nuevamente a Conde. Conde que la tira larga para Enzo, habilitado Vázquez, el centro que va a ir al área. Por atrás la va a buscar Gastón Rodríguez. Gastón que lo va a ver a Thiago. Y Thiago nuevamente cómodo de memoria para buscarlo a Enzo Vázquez. Enzo que le pega. Magnero la manda al córner. Tiro de esquina para el Deportivo. Gran oportunidad para el Glorioso. Gran centro de Thiago Alemano. Y yo creo que la agarró media mordido Vázquez. Porque la verdad que le pegó bien igual. Pero la agarró, no la agarró con fuerza, quizás con precisión en esta oportunidad justamente. Pelota ahora sí para Simón Amoedo, uno de los mejores jugadores que tiene tiro con Gudiño, sin lugar a dudas, que han sido claves en el partido ayer. Se mete al área y acá el árbitro interpreta que se tira. Vamos a ver la repetición después en cámara lenta también. El árbitro, el señor Salomón, que tuvo quizás un partido correcto. En grandes rasgos ha sido un buen partido del árbitro del partido, Agustín Salomón. Ahí lo veíamos que se arrojaba Simón Amoedo según el árbitro. Pelota arriba que va a buscar nuevamente el Glorioso con Vázquez. Vázquez con la pelota, engancha bien Enzo y pasa Enzo por el andivel derecho, tratando de buscar el centro que va a ir al área. Y va a aparecer Nahuel Monteblanc, nuevamente Nahuel Montenegro para poner el 2-0. El Deportivo aumentaba la diferencia en el D'Angelo. Gran jugada nuevamente de Pizarrón, Enzo Vázquez para meter el centro y Nahuel Montenegro la coloca al lado de un palo para que el Deportivo gane, para que el Deportivo esté más tranquilo, para que el Glorioso nuevamente se encuentre con esta victoria, que se encuentre con la victoria en el Lancho, nada más y nada menos. A pesar de que quizás no hubo tanto público, bueno, como todos ya sabemos, ayer se festejaron los 153 años de nuestro pueblo, por eso la mayoría de la gente estaba en la plaza, pero la verdad que el público, como siempre, respondió para el Centro Deportivo Roca, lo vemos ahí atrás del arco. Ahí teníamos otra oportunidad de tiro federal que estaba seguro, Suárez tapaba abajo, ahí la falta. Y vamos a ver la repetición nuevamente de Gudiño y Suárez seguro tapa el remate del número 10 y llegaba por atrás para sacar la Conde. Nuevamente un lateral de Simón Amoedo para que la tenga nuevamente Magra, Santiago Magra. Nuevamente Amoedo, Amoedo para que la tenga Gudiño, Gudiño que le pega, se va la pelota desviada, saque de arco, a la cancha Nicolás Núñez para entrar en los últimos minutos, a los 43 más o menos entró Nicolás Núñez por Gastón Rodríguez, un Centro Deportivo Roca que sabía que se traía, que se llevaba algo importante desde su casa, para ver para qué está justamente en lo que queda del campeonato, que es una sola fecha, el Deportivo sabe que tiene que conseguir una victoria más en la cancha de River y sacar quizás una diferencia de goles para clasificarse y obviamente esperar resultados, esperar el partido entre Tiro Federal y Defensores de la Juventud, como también el partido de San Antonio de Litín con Progreso. Acá vemos la amarilla del jugador Nieto, el número 18 que ingresó en el segundo tiempo, que venía de una lesión, es por eso que no estaba en campo de juego anteriormente, porque es uno de los jugadores clave que tiene Benjamín Castillo en la delantera de Tiro Federal de Marcos Juárez, que hoy en día está clasificándose. Pelota para Cardoso, que también ingresó en el segundo tiempo, Lucas Cardoso, iba a salir Mainero, iba a ser final en el D'Angelo, iba a ganar el Centro Deportivo Roca. Tres puntos importantísimos luego de una victoria de visitante y ahora de local. El Glorioso sigue en carrera, quizás tiene una chance, pero buscará nuevamente clasificarse, pero sin lugar a dudas que es difícil y depende mucho de otros equipos.
Tenemos lo de cuarta, vamos a cuarta división, nos vamos al Dungeon nuevamente y vamos a ver lo de cuarta división. El empate del Centro Deportivo Roca, que no es tanto de sabor amargo porque el Deportivo casi que ya está adentro en cuarta división, empató 1-1, el gol lo hizo Santiago Río. Un Deportivo que formó con Ivo Bayamán en el arco, de dos estuvo Alexis Cardoso, capitán, Bravo Agustín, Lautaro Zárate de 4, de 5 Cuello Ignacio, con la 6 Flores Lionel, con la 7 Peralta Santiago, con la 8, Rosendo Gianluca, con la 9 Río Santiago, el autor del gol, Cardoso Lucas con la 10, con la 11 Trejo Agustín. En el banco de suplente estuvo Ceballo Ignacio, Miño Benjamín. Ahí tenemos una gran jugada clara que tuvo el Centro Deportivo Roca. Una decisiva desviada, acá Lucas Cardoso que se mete al área. Y el gol de Santiago Río, ahí lo vemos, gran jugada. Y Santiago la pone ahí arriba para que no llegue el arquero. El empate del Centro Deportivo Roca. Y el glorioso se traía, perdía 1-0 en el D'Angelo y conseguía este triunfo. En el banco suplente, como decía anteriormente, estuvo Ceballo Ignacio, Miño Benjamín, Cabrera Santiago, Maldonado Agustín, Quintana Matías, Busto Santiago y Lucena Ramiro. El equipo del Centro Deportivo Roca que enfrentará a River, uno de los que está peleando el campeonato en cuarta división y que ha conseguido un empate que al principio podía ser una derrota contra un Tiro Federal que vino a buscar todo aquí al D'Angelo. La árbitra del partido fue Morena Bracamonte, nieta de uno de los árbitros históricos que tiene la Liga Albiciense de Fútbol. Acá disturbios entre los jugadores de Tiro Federal y del Centro Deportivo Roca, que va a terminar con algunos expulsados acá en lo que es justamente en el Centro Deportivo Roca. Ahí vemos, terminaba expulsado Santiago Peralta. Pero sin lugar a dudas el Deportivo ha sacado un resultado importante, más como se daba el partido que caía 1-0. Momento de escuchar los testimonios que teníamos luego del partido de primera división entre el Centro Deportivo Roca y el gran triunfo de Glorioso en el D'Angelo. Dialogamos con el jugador del partido, sin lugar a dudas con el goleador Nahuel Montenegro. Y ahí escuchábamos la palabra de Nahuel Montenegro, importante el triunfo, importante para lo personal también que ha convertido después de tanto tiempo. Vamos a escuchar ahora la palabra de Benjamín Castillo, técnico de Tiro Federal, que nos cuenta cómo vivió el partido. La verdad que fue un lindo partido. Roca creo que el merecido ganador. La verdad que el plan que teníamos para ver si podíamos llevarnos algo de acá, por momento salió y por momento creo que Roca no supo contrarrestar. Los puntos clave como Vázquez, Montenegro que metió los dos goles. Fue un partido parejo hasta que abrió esa jugada del penal que a veces se cobra, a veces no, pero creo que en el desarrollo del partido Roca fue un merecido ganador. ¿Para qué está este tiro, Benja? Bueno, veníamos a jugar con la tranquilidad de que casi estamos clasificados. Por ahí, hoy nos faltaban dos jugadores de lo importante, como el central y volante por derecha, pero creo que los chicos que tuvieron la posibilidad de reemplazarlo lo hicieron bien. Si vos mirás el resultado, queda. Pero no tenemos que reflejar solamente en eso. Y estaremos para ver ahora jugar la última fecha y ver en qué posición nos toca quedar adentro de los 8. Escuchamos la palabra de Benjamín Castillo, que justamente viene de una buena temporada del campeonato pasado y ahora nuevamente está metiendo a Tiro Federal nada más y nada menos que en los playoffs. Momento de irnos a una nueva pausa y enseguida volvemos con mucho más agenda deportiva. Nos queda el show de goles y las tablas de la Liga Albiciense. Ya venimos. Minimercado Flores de Ismael Aliprandi, tu lugar habitual a la hora de comprar. Carnes, verduras, lácteos, fiambres, artículos de limpieza, variedad de productos de elaboración propia. ¿Más? También puedes elegir comida lista para llevar de lunes a sábados
mediodía y noche. Mini Mercado Flores, Irigoyen y San Juan. Panadería La Trigueña. Elaboración de pan, facturas, bizcochos, sándwiches de miga, masas finas, tortas, postres y todo lo que te puedas imaginar para endulzar tus días. Y como cumplimos 10 años, nos renovamos para brindarte una mejor atención. Te vas a sorprender. Panadería La Trigueña, donde lo más importante es la calidad. San Martín, 289 General Roca. En Autoservicio Dignani encontrás variedad de productos de almacén, destacada fiambrería, cálida atención. El paso habitual ubicado en la tradicional esquina de Avellaneda y Juan José Paso. Autoservicio Dignani. Teléfono 492-597. Carnicería de Pedro Tomasini. Primera calidad en carnes vacunas y de cerdo. Embutidos, hamburguesas, arrollado de pollo, milanesas y albóndigas de elaboración propia. Además, condimentos para carnes y selección de vinos. Carnicería de Pedro Tomasini, Boulevard Ilia 370, General Roca. Mejorarles la vida a los vecinos de Zaira es nuestro desafío. Lo hemos soñado, lo hemos proyectado y lo estamos ejecutando. Hagamos que suceda. Gestión Edgar Jordán. Empezamos en el último bloque de Agenda Deportiva, 21:56 en todo el país, estamos en vivo y en directo y vamos a meternos rápido con el show de goles de este fin de semana y del miércoles que se ha jugado justamente a la noche en la categoría A de la Liga Albigense de Fútbol. Empezamos a compartir el partido entre Argentino de Belville y el Bell. Abría el marcador justamente el jugador Salerno Lucas para poner el 1-0, Salerno Lucas, el 1-0 de Argentino de Belville. Partido importantísimo para la permanencia, los dos de Belville, que quizás tenían pocos puntos y tenían que escaparse de los dos que estaban descendiendo. Nuevamente va a aumentar ahora con su jugador, su gran jugador que tiene Argentino de Belville, que es Leandro Lencina, para poner el 2-1 y el 2-0 parcial, pero iba a terminar 2-1, pero digo en el sentido de que el Argentino de Belville ha ganado un gran partido, ha conseguido un gran triunfo y se ha escapado de los últimos puestos. Va a venir el centro y el gol de Ricaño para Bell de Belville, el descuento, el 2-1 en la noche de la ciudad, de la capital de fútbol. La ciudad de la pelota de fútbol, perdón. Ahora sí, nos vamos a Leones, al Parque Ciudad del Trigo. Jugaba Leones con Complejo. Y va a abrir el marcador el jugador Salerno. Salerno Lucas para poner el 1-0 para Complejo. El gol de Complejo. Linda iluminación tiene la cancha de Leones. Ahí vemos justamente la hinchada de Complejo. Que festejaba el jugador número 9. La pelota nuevamente que le iba a quedar al Atlético Leones. Iba a empatar uno de los goleadores que tiene el equipo de Leones, que es Gonzalo Castillejo. El castigol iba a empatar para el 1-1 en Leones. Un Leones que está quedando afuera del campeonato, que va a tener la última fecha la chance de quizás meterse en los playoffs. Una primera edad que está la verdad que está pareja, que es regular el torneo y que sin lugar a dudas están todos ahí y puede pasar cualquier cosa en la última fecha. Iba a ganar el partido Tomás Gaido para poner y liquidar el partido, el 2-1 para Complejo. Ganaba Tomás Gaido y bailaba junto a la banda de Complejo. Nos vamos a la cancha de San Martín de Marcos Juárez contra Complejo, perdón, contra San Carlos. Y ahí vemos el gol del jugador, justamente el gol de San Carlos. Veíamos, y ahí vemos el empate de San Martín que lo va a hacer Díaz.
un San Martín, que perdió 2-1 con el visitante y que hubo incidentes en la noche de Marco Juárez, donde el partido fue suspendido. Ahora vamos a ver las imágenes, ahí vemos el segundo gol que hace Martínez a Inardi y Martínez para San Carlos y Maximiliano Díaz, el gol de San Martín. Ahí vemos los incidentes con la policía y la hinchada de San Martín de Marco Juárez. El partido este no ha terminado, está suspendido, se suspendió en una primera instancia, luego se volvió a reanudar y terminó suspendiéndose del todo el partido. No se sabe cuándo se va a reanudar. Por ahora San Martín está descendiendo, le va a quedar solamente lo que se llama bala de plata. San Martín, la única chance que tiene de quedarse en la A hoy en día es saliendo campeón de la Liga Albigense de Fútbol. Es por eso que quizás los disturbios que se vivían el miércoles por la noche. Nos vamos a meter con las tablas. Vamos a empezar con categoría primera A de la Liga Albigense de Fútbol. Primero con los resultados, perdón. Resultados. Resultados de primera A. Central Belville cayó 1-0 con Sarmiento. Defensores de San Marcos Sud le ganó 2-1 a Argentino de Marco Juárez. Argentino de Belville le ganó 2-1 al Bel, como veíamos anteriormente. San Carlos le ganó a San Martín. Este partido no se ha terminado, así que veremos qué decide la Liga. Creo que se van a reunir este martes, como siempre, el Tribunal de Penas. Y verá qué hará con este partido. Y quizás también puede abrirse una brecha en la suspensión de quita de puntos que también está haciendo la Liga, o que quizás la Liga pretendía con el último reglamento que había establecido. Atlético Leones cayó 2-1 con Complejo y Matienzo y San Martín, el clásico de Montevideo, empataron 1-1, quedó libre Talleres de Ballesteros, que también está descendido. Nos metemos con las tablas, ahora sí. Sarmiento de Leones tiene 29, ya clasificado, 10 puntos de ventaja le ha sacado el segundo, que es Argentino Marcos Juárez con 19. Complejo Deportivo tiene 18, San Martín de Montevideo tiene 18, Central de Belville 17, Argentino de Belville 14, Defensores San Marcos Sur tiene 14 y San Martín de Marcos Juárez tiene 13. Hasta ahí los clasificados. Falta una fecha. Deportivo Leones tiene 12, San Carlos tiene 12, Bel tiene 10, Matienzo tiene 8, Talleres de Ballesteros tiene 8. Hasta ahí justamente lo que corresponde a categoría A. Nos vamos a la permanencia, a la tabla de permanencia que ya casi ya está sentenciada, como vemos en pantalla. Defensores San Marcos Sur tiene 28, ya está salvado. Argentino de Belville también está salvado con 25. Con 24, Matienzo, el Bel y Talleres y San Martín, 19 puntos, están descendiendo. ¿Qué pasa? De ser así, de San Martín llega a salir campeón, quien se iría al descenso sería Bel de Belville, como está ahora justamente en los puntos. Depende obviamente de lo que pasa en la última fecha con Bel y Matienzo, pero la única bala de plata que tiene el equipo de Marco Juárez es salir campeón de la Liga Albigense de Fútbol. Nos metemos con categoría B. Y los resultados de esta 12ª fecha: Roca le ganó 2-0 a Tiro Federal, Unión de Morrison cayó 2-1 con Defensores de San Antonio de Litín. Sportivo Unión de Ordóñez empató 1-1 con Talleres de Belville. Defensores de la Juventud de Pose le ganó 3-1 a Firpo. Progreso de Nettinger le ganó 3-0 a Huracán de Morrison. Y La Villa y Luro empataron 2-2. Quedó libre River de Belville. Tabla. Nos metemos con las tablas. Progreso tiene 26 puntos. Ya se quedó con el 1. Unión de Morrison tiene 22. Talleres de Belville y Sportivo Unión de Ordóñez tienen 21, River tiene 18, Luro y 30 de Junio tiene 16, Tiro Federal tiene 15, Defensores de San Antonio de Litín tiene 12. Hasta ahí los clasificados. Por diferencia de gol, Defensores de San Antonio de Litín está clasificándose ante Defensores de la Juventud. Décimo lugar para el Centro Deportivo Roca con 9, Huracán con 9, Villa Argentina con 9. ¿Qué pasa? Estos tres tienen chance, pero acá va a corresponder, o va quizás a importar más, la diferencia de goles, que es lo que pase la próxima fecha con estos equipos, y que no ganen los que tienen 12, obviamente. Villa Argentina, Firpo cierra la tabla con 8 puntos, ya está afuera el equipo de San Marcos. Vamos a meternos con la cuarta división. El Glorioso empató 1-1 con Tiro, Unión de Morrison empató 1-1 con Defensores de San Antonio de Litín, Sportivo Unión de Ordóñez cayó 2-1 con Talleres de Belville, Defensores de la Juventud de Pose le ganó 2-1 a Firpo, Progreso le ganó 2-1 a Huracán y Villa Argentina cayó
3-1 con Luro y 30 de junio. Nos metemos con las tablas. Tabla de posiciones. Unión de Morrison tiene 25, River de Belville tiene 21, Talleres de Belville tiene 18, Firpo de San Marcos 17, con 16 el Centro Deportivo Roca y Defensores de la Juventud, con 15 Sportivo Unión de Ordóñez y Luro y 30 de junio. Progreso tiene 15 también, Defensores de San Antonio Litín y Tiro Federal tienen 14, Huracán de Morrison tiene 8, Villa Argentina tiene 4 puntos. Glorioso se está clasificando a lo que va a ser los cuartos de final de la Liga Villense de Fútbol, hablando siempre de cuarta división. Y hemos llegado al final de Agenda Deportiva. El fin de semana el Centro Deportivo Roca enfrentará a River de Belville por lo que corresponde a la última fecha de la Liga Villense de Fútbol. Recordar que vamos a tener también el sábado que viene el Festival de Patín en las instalaciones del Centro Deportivo Roca, así que invitamos a la localidad que pueda participar. Y va a haber muchas actividades más que lo vamos a tener el próximo lunes en Agenda Deportiva y que vamos a ir ampliando en la próxima edición de Acercándonos el próximo sábado. Hemos llegado al final, como siempre agradecerle a Pibe Menaldo que me viste como cada lunes y como cada programa de Cero TV, a Barbershop de Lucas Mancini que me deja con el look a la moda. Recordá que puedes ver las notas y los programas en Cero TV, en Instagram, en YouTube y Facebook. Para comunicarte con nosotros lo puedes hacer al 1555 1552 mediante la línea de WhatsApp y al 492-085 la línea fija. Que tengan un hermoso fin de semana. No se vayan, quédense que está el partido completo entre el Centro Deportivo Roca y Tiro Federal por la 12ª fecha de la Liga. No te vayas, quédate mirando Cero TV. Nos vemos, que tengan una hermosa semana. Gracias. Chao.